verdadera tragedia que pone a la autoridad alerta para volver a apretar los tornillos de la maquinaria. Ya había algunos operativos antiarrancones que luego pues como que perdieron fuerza o popularidad y será a partir del próximo fin de semana cuando la policía vial junto con policías del estado y los ayuntamientos retomen operativos para inhibir arrancones en las principales vialidades de la zona metropolitana. El coordinador de gabinete de seguridad Ricardo Sánchez Berúben detalló que comenzarán en el estadio de Las Chivas en Zapopan y posteriormente en otros puntos de la ciudad, esto es lo que comentó. Sería cuestión de hacer la revisión con los distintos reportes del 911, del 089 y de aquí hacer un punto o revisar cuáles son los puntos de mayor recurrencia, revisarlo con el equipo de la Secretaría de Seguridad, con la Policía Vial y los municipios para atender puntos específicos. También invitar a la gente a que realicen su reporte de estos puntos de carreras clandestinas o de arrancones al 911 para también que nos ayuden uno a identificar más puntos que tengan esa recurrencia permanente. Y... y fue precisamente allá afuera o en las inmediaciones del estadio Akron el viernes 27 de diciembre del 2019 donde se registró un choque por los arrancones en el circuito JBC, en el que un joven de 27 años perdió la vida y seis personas más resultaron lesionadas. El 26 de agosto del año pasado, elementos de la Policía Vial y Zapopan detuvieron al youtuber Alfredo Valenzuela junto con sus escoltas, a quienes les encontraron y aseguraron dos pistolas, una subametralladora durante un operativo implementado para evitar arrancones en el cruce de Santa Margarita y servidor público, esto también en Zapopan, en la zona de Valle Real. El pasado 7 de agosto de este año, de nueva cuenta fueron asegurados cuatro vehículos deportivos al mismo youtuber Alfredo Valenzuela en Zapopan. Valenzuela fue interceptado en el cruce de Rafael Sancio y Comerciantes en la colonia Arcos de Guadalupe en un operativo ante arrancones de agentes de vialidad. Ya es cliente este youtuber, pero. Así como él, algunos otros que han logrado salirse con la suya. Sí, y como que son, son muy comunes ya los lugares de los arrancones, no? Por ejemplo, los vecinos de esta zona de Santanita señalan que los arrancones de los cuales estamos haciendo referencia, donde participó este sujeto de la camioneta negra pickup que fue el que causó este accidente, es ahí en el circuito Sur, donde se encuentra López Mateos y Banús, en esa parte es donde normalmente se hacen estos arrancones. O sea, parece que todo el mundo sabe dónde están arrancones, menos, menos la autoridad. quien tiene que, que saberlo.